Estoy siguiendo un camino de seguridad marcado por encima del lago helado y estas son las motos de nieve que habitualmente cruzan por encima del hielo para trasladarse al otro lado del valle. Está balizada para seguir sobre todo la zona donde el hielo es más grueso y de vez en cuando hay unos carteles como este que indican que a partir de esta línea has de tener bastante cuidado porque seguramente no garantizan que el hielo tenga la misma solvencia que en el tramo que está balizado con estas líneas que son también fosforescentes por la noche. Es la montaña sagrada de los Sami, los antiguos pobladores ancestrales de las zonas de Laponia, y que más o menos ocupan el norte de Noruega, el norte de Suecia, de Finlandia y una parte de Rusia. Actualmente aquí en Suecia, en la Laponia sueca, es una cultura que se ha ido diluyendo mucho y está muy integrada en la moderna sociedad sueca, pero hay como un cierto movimiento de recuperación de las raíces ancestrales y un poco de las tradiciones samis que están muy relacionadas con el pastoreo de los renos. Al otro lado de este lago congelado, en primavera suelen mover los rebaños de renos los pastores samis desde los valles donde los tienen ahora hasta subirlos a la parte de montaña para buscar mejores pastos. Los renos en el norte de Europa, especialmente en Laponia, son animales que han sido a lo largo de los años muy domesticados y aunque son los mismos animales que en el norte de Alaska y el norte de Canadá, por ejemplo, la diferencia está en que aquí hace años que están como muy domesticados y en el norte de Alaska y de Yukon, la parte de Canadá, son todavía muy salvajes. La mayor parte de la alimentación en invierno de aquí de esta zona está relacionada con la carne de reno y con la carne de alce, que estos días hemos visto bastantes por aquí en los alrededores cuando hemos ido a escalar. Así que nada, estoy haciendo hoy un recorrido por este lago y este es el cuarto viaje que hago aquí a Laponia y siempre he tenido ganas de hacer una pequeña travesía en la cual no estuviese relacionada con la escalada. Siempre hemos venido a escalar cascadas de hielo, este año también, pero hoy me he tomado un día como para realmente disfrutar en solitario de un paraje como este que llevo viéndolo desde hace unas cuantas temporadas y hasta ahora no había podido permitirme un día de recorrido tranquilo y de disfrutar de un día como este que ha salido fantástico. Hoy no hace mucho frío, estamos a unos 5 grados bajo cero. No hace viento, con este sol tan magnífico que ha salido, con esta luz tan fantástica de las tierras de Laponia. Y la verdad es que era el día perfecto para hacer esta salida, así que a disfrutarla. Hardly grown and already she knows the love we share is what matters the most. Our time apart won't always be this hard. Bueno, caminar no resulta tampoco muy complicado, sobre todo cuando hay esta capita de nieve encima del hielo, pero cuando aparecen tramos de hielo vivo, la verdad es que hay que ir un poquito con cuidado, porque patina. Ahí hay un grupo de gente con las motos de nieve, y lo que están haciendo es que están pescando. Llevan unos taladros bastante grandes, normalmente mecánicos, con electricidad o de gasolina. Hay algunos que son como un birbiquí también, bastante manual. Y lo que están haciendo es pescar, hacer un agujero aquí en el hielo. Aquí ahora mismo el hielo tiene alrededor de un metro de grosor. Y pescan, hay mucha pesca en estos lagos. Y vienen en invierno por el atractivo que tiene tan especial el hecho de hacer un agujero en el hielo y estar ahí intentando sacar alguna pieza de pescado. Es muy popular. De hecho, una vez al año aquí en Suecia se organiza una gran pesca comunitaria y van a ver quién saca el pescado más grande a través de un agujero en el hielo.
También viene mucha gente de Finlandia y algunos noruego. Mientras se camina con la capa de nieve que hay por encima del hielo, el paso es muy seguro, pero de vez en cuando aparecen estas placas de hielo más vivo que hay que ir con cuidado, porque aquí se ve claramente que hay hielo vivo y aquí es donde puedes dar una buena patinada y pegarte un culetazo considerable, con lo cual hay que ir buscando siempre los tramos donde hay, como aquí, un poquito más de nieve. Y ahora ya volvemos otra vez a ir seguro. Bueno, pues aquí sí que se ve perfectamente cómo está el hielo transparente y debajo del agua. Okay, aquí podemos ver claramente la capa de hielo del lago con un tramo bastante transparente, como se puede ver. Aquí, alrededor de un grosor de un metro de hielo, y en los tramos donde desaparece esta nieve, resulta muy resbaladizo caminar con las botas de montaña por aquí. A pesar de que la capa de hielo aquí en el lago tiene aproximadamente un metro de grosor, de vez en cuando se producen estas grietas por la dilatación. Y se van hacia allá, pero realmente la capa de hielo es suficientemente gruesa como para que transmita toda la confianza y permita que pasen por aquí no solamente las personas, sino también, como la propia marca indica, las motos de nieve con un peso bastante considerable, con lo cual realmente la capa de hielo y caminar sobre todo por encima de ella resulta muy, muy fiable. Aquí la fantástica luz del sol de Laponia, que nunca se pone en lo alto. El inmenso lago helado, 150 kilómetros de lago helado. Y allá, en aquellos bosques de allá, el refugio donde estamos durmiendo. Y aquí, unos fulanos con sus motos de nieve por encima del lago helado. Llevan un niño delante, si os fijáis en este de aquí adelante, lleva un niño. Y estos van a pescar ahora aquí haciendo un agujero en el hielo y se ponen a pescar, que es la afición más grande que tiene la gente por aquí. Aquí podemos ver los bloques de hielo que se forman en los laterales del lago por el desnivel que genera el agua en las subidas y bajadas, y se quedan al final aquí arriba. Y generan en muchos casos espacios huecos, como este que se ve aquí delante, en el que se puede comprobar que hay una capa de hielo muy grande justo encima, pero luego está la capa de hielo del lago de debajo. Como se puede ver, hay prácticamente 30-40 centímetros de hielo y después una segunda capa debajo. Aquí el hielo produce muchas grietas y las formas están muy cuarteadas. Aquí vemos nuevas placas de hielo que han quedado encima de este bloque de roca en el momento en que el nivel del agua del lago bajó y deja al descubierto los bloques que se congelaron hace unos meses, cuando el nivel del agua del lago estaba mucho más alto.
Aquí podemos ver la primera capa de hielo que se congeló antes de que el nivel del agua empezase a bajar. Son prácticamente 40-50 centímetros de hielo totalmente transparente, totalmente azul. Y aquí debajo, la siguiente capa que se congeló en el momento en que el nivel del agua bajó, quedándose toda esta gran placa de hielo encima de la roca. Es un hielo absolutamente limpio, transparente, totalmente puro. Finalmente he llegado al refugio de la Camountain. Esta es la primera cabaña. Y allá al fondo hay otra, me ha saludado el guarda. Voy a ir a ver si le saludo y si le conozco. Vaya paseo, más de 4 horas para cruzar el lago. Y ahora empieza ya a ponerse el sol y me va a tocar volver de noche. Empieza a hacer una rasquita considerable. Nada, aquí voy llegando ya a Ritzem con las últimas luces del día y aquí unos cuantos amigos que van con las motos de nieve. Voy a venir ahora para el poblado Sami, ahí con las luces. Y bueno, a mí me queda todavía un ratito, llevo todo el día aquí caminando por encima de esta gran inmensidad de hielo. Nada, ahora yo veo al fondo las luces de Ritzem, pero todavía me queda un buen cacho. No, ahora no me la quita nadie. Pues nada, un día fantástico, una experiencia brutal. Y nada, ahora ya estamos preparados para ir a hacer la travesía del Ártico.